sigue triunfando como en vida Ciudad de México. En un ambiente festivo, seguidores e imitadores rindieron homenaje a Juan Gabriel en la Plaza Garibaldi, en el centro histórico de Ciudad de México, en su segundo aniversario luctuoso. Frente a la estatua que se erigió en honor al también actor y productor discográfico se dieron cita a sus más fervientes admiradores, quienes depositaron arreglos florales. Aunque un poco mal organizado debido a que en un costado del lugar se colocó un entarimado para filmar un programa de una empresa de televisión, eso no impidió que gran número de personas cantara y homenajeara al artista. En el emblemático espacio se escuchó a Onyxis Miranda, de 13 años, acompañada por el mariachi Voces de Libertad, quien interpretó Amor Eterno, Un Placer Conocerte y Déjame Vivir, temas que popularizó el llamado Divo de Juárez. El ambiente se animó cada vez más, sobre todo en el momento en que los imitadores, vestidos con algún atuendo parecido a los del artista, cantaron y bailaron con gran naturalidad para el público. Onyxis Miranda comentó en entrevista con Notimex que aun cuando no fue invitada, se presentó en el lugar porque desde que la escuchó se propuso cantar la música de Juan Gabriel en alguna oportunidad. Es importante hacer homenaje a nuestro Divo y estoy muy contenta, porque la gente me acompañó a cantar, junto con el mariachi. Es algo muy hermoso lo que está pasando, expresó emocionada la joven. Enfatizó que su pasión por la música del nacido en Parácuaro, Michoacán, el 7 de enero de 1950, a quien definió como un artista multidiverso, surgió precisamente al escucharla. Me gustaba mucho cómo escribía, lo hacía de una manera muy preciosa y con el corazón, externó. En tanto el imitador Juan Afá dijo entusiasmado que, como hace un año, también está presente en este segundo aniversario luctuoso. Estamos conmovidos, emocionados, porque Juan Gabriel nos dejó muchísimas cosas buenas, una herencia hermosa que son sus canciones. El Divo será siempre un grande de la música, gracias a él. Mucha gente conoció México, compartió. Precisamente en Parácuaro, Michoacán, se recordó a Juan Gabriel con una misa y la proyección de videos de sus éxitos. La misa fue celebrada a las 6 de la tarde, y, una hora después, se transmitieron videos musicales. En sus propias palabras por su parte, la Secretaría de Cultura del Estado de México no dejó pasar la fecha para recordar que Juan Gabriel, quien en varias ocasiones se presentó en estos lugares, no dejará de ser un ídolo de México, a través de un comunicado y a modo de homenaje, enlistó algunas palabras del ídolo, una cara bonita no se olvida jamás. Por eso cada persona que usted ve, la tiene que recordar con cariño. Que te quieran ver la cara de tonta, eso es otra cosa, dijo a Verónica Castro en el programa Mala Noche, que rompió el récord como el más visto en la historia de la pantalla chica. Otros dichos del cantante fueron, las mujeres tienen tres edades, la que dicen, la que representan y la que tienen. La edad es un estado de ánimo. Yo a veces ando tan cansado que me siento como de 178, y a veces me siento de 14. El que no trabaja, derecho a comer no tiene y uno por dinero deja todo. Hasta la familia. Un día en su honor las autoridades del Paso, Ciudad Juárez, impulsan la declaración del Día de Juan Gabriel, que podría celebrarse todos los años en honor al Divo de Juárez. El encargado de eventos especiales del Ayuntamiento del Paso, Enrique Valadez, declaró que la decisión se tomará a tenor de la respuesta que reciba el próximo domingo un concierto en honor del cantante mexicano se celebrará en El Paso. En el concierto, que será gratuito y tendrá lugar en la céntrica Plaza San Jerónimo, participará Hugo Cortés, un imitador del cantautor conocido como J.G. de Juárez, además de otros artistas. Lo único que me está pidiendo la ciudad es ver la plaza completamente llena, declararon los organizadores del evento. El cantante dijo que para Juan Gabriel, a quien conoció personalmente,
Las vecinas ciudades del Paso y Ciudad Juárez eran un mismo lugar. Si recuerdan la canción de La Frontera, fue precisamente con esa intención, y esa fue la razón principal por la que sus cenizas cruzaron del puente del centro del Paso a Juárez en el homenaje que se le rindió cuando falleció el artista, afirmó el imitador. El plan es que el Día de Juan Gabriel se celebre cada primer domingo de septiembre, en vísperas del Día del Trabajo, que se celebra en Estados Unidos los primeros lunes de septiembre, mencionó el cantante. En las redes sociales los recordatorios y mensajes hacia el cielo para Juan Gabriel se leyeron durante todo el día, figuras como Pandora, Yuri, Patti Cantú, Daniela Romo, Verónica Castro, entre muchas otras. Escribieron la experiencia de haber conocido al cantante y compartir con él de su música y escenarios. En ruta de salida hay varios proyectos con las canciones de Juan Gabriel, por cuestiones legales y demandas contra Iván Aguilera, quien heredó los bienes y derechos del artista, el disco Duetos 3 aún no ve la luz. Pero la música de Juan Gabriel no tiene obstáculos para seguir sonando en muchas partes del mundo. Multimedia encuentra una galería de fotografías de Juan Gabriel durante su